Hola a todos, ¿qué tal? Voy a enseñaros la compra de esta semana, que la semana pasada no pude grabar porque estaba Lucía bastante malita ese día y oye, necesitaba muchos mimos, así que vino Rodrigo con la compra, lo guardo todo y yo me olvidé, la verdad, de compra y de todo. Pero bueno, lo que compramos así diferente de lo habitual de las frutas y verduras y eso fue un salmón entero y un montón de patatas también, así un poco diferente de lo habitual, eso. Tengo por aquí esta cosa, que luego la enseño mejor porque tengo aquí a Jorge y a Lucía. Estos son judías verdes de las redondas, que nos gustan un poco más que las planas, ¿verdad? Judías verdes de las redondas congeladas y las voy a guardar rapidísimo, rapidísimo. Creo que no tengo nada más congelado. La bolsita de ensalada variada Maxi, que ya sabéis que nos encanta. Unas pasas, estas son pasas sultanas, vienen 300 gramos y cuestan 1,99. Estas a Jorge le encanta comerlas con las gachas de avena, también le gusta llevarlas al cole. De brócoli hemos comprado dos, sí, aquí está el otro. Tengo aquí a Lucía y a Jorge que están los dos acompañándome hoy y están aquí picoteando, ¿verdad? Un trocito de pan. Brócoli, lo que os decía, dos, porque estaba la segunda unidad al 70% de descuento. Se le ha caído. Se le ha caído, mi amor. Vaya. Qué mala suerte. Qué mala suerte. Manzana Golden a 1,65 el kilo. Ha cogido Rodrigo esta vez bananas, no sé por qué. Pero son bananas. El precio por kilo a 1,05. Un kilo de zanahorias, que por lo que veo se ha roto la bolsa. ¿A qué no pasa nada? No pasa nada, no, mi amor. Mandarinas a 1,79 el kilo. 6 litros de leche entera de la marca Carrefour. Las nueces que solemos comprar nosotros estaban en oferta. Estaban al 3x2 la bolsita esta, así que nos hemos traído 3 bolsas. Encima de Jorge, madre mía. Una mallita de 700 gramos de no, 750 gramos de limones, un montón de caquis a 2,29 el kilo, tomate maduro a 1,35, que con este quiero hacer una salsita para el brócoli, pera conferencia que estaba a 1,99 el kilo, kiwi cespri a 4,49 el kilo, un poco caros. Más tomates para ensalada a 1,99 el kilo. Aguacates a granel a 4,29 el kilo. El pan de molde, esta vez ha cogido este, el 100% integral de trigo, que son 820 gramos. Los copos de avena de la marca Carrefour, 500 gramos. Por aquí ha cogido carne picada, que lo quiero para hacer hamburguesitas para Lucía, que todavía no ha probado la ternera. Y así en carne picada, la verdad que se come. No, que no, yo tampoco. ¿Tú tampoco has probado la ternera? ¿Tú la quieres probar? Sí, la he probado. Vale, Jorge también la va a probar. Pues eso, carne picada de ternera. Creo que son unos 800 gramos. Sí, 835 gramos. Me ha salido por 7,06 euros. Y eso, que lo quiero para hacer unas hamburguesitas para Lucía. Lo que hago es mezclárselo con verduras. Y para Jorge también, claro. Y luego las dejo congeladas ya en las porciones. Y así cuando las necesite saco la porción para ella y listo. La verdad que es un recurso muy muy bueno porque lo comen muy bien, la carne así picadita. Y encima mezclándoselo con las verduras pues ya se lo haces un poquito más completo. Wow. Y muy cómodo, ya os digo, porque sacarlo de ahí y tal. Ya os iré enseñando en cómo lo hago. Sí, les he hecho cocorota. Uy, que se me cansa. Naranjas de mesa, que son 2 kilos. Ah, la cuarta compra. Mira lo que hay aquí. Arándanos. Medio kilo de arándanos. Los 30 huevos de tamaño M de la marca Carrefour. Un par de mangos por 1,99. ¡Mangos! ¡Qué rico! Me gustan a mí, a ti no. ¿A mí no me gustan los mangos? Sí. ¿Sí? Porque a ti no te gustan, que sí te gustan. Sí, me gustan. Ahora son muy buenos. Son muy buenos, mi amor, sí. Ah, mi
mirad, hemos comprado la crema al cacao Real Fooding, que lo único que contiene es puré de castañas, dátiles, agua, fibra de achicoria, cacao desgrasado, aceite de oliva virgen, lecitina de girasol y conservador. Nada más. Pues eso, prefiero la que yo hago con el polvo de aguacate y tal, que me hoy de aguacate, de cacahuete que me habéis visto en el vídeo de los almuerzos. Pero hoy he dicho, lo voy a probar. Y aquí pone que es 100% papel reciclado el envase y 100% plástico reciclable. Sería ideal si viniera en tarro de cristal, pero bueno. Eso, son 200 gramos y la vamos a probar a ver qué tal, que tenía yo mucha curiosidad. Y ya que nosotros siempre vamos a Carrefour y allí es uno de los sitios donde las venden, pues dame un poquito. Otra bolsita de ensalada, la de 4 estaciones. Esta semana ha venido esto de regalo. Sabía yo que Jorge se iba a quedar alucinado. ¿No sabes lo que es? No. Esto es un bollo, que es un postre que es típico de Navidad en Italia. ¿Sabes cómo se llama? Panetone. Pan. Es pan. Se llama panetone. Se parece al pan, la palabra, ¿verdad? Esto lo regalaban hoy por compras superiores a 50 euros, así que aquí se ha venido el panetone para casa. Yo quiero. Y Jorge se me vuelve loco. Un calabacín que estaba a 0,89. A mí no me gustan. No, es verdad, el calabacín últimamente a Jorge no le hace gracia. Te hace gracia, ¿no? También esa cosa. Mira qué cosa le hace gracia. Esta que no la ha visto nunca y el panetone que no la ha visto nunca tampoco. Si es que al final los niños, aunque estén acostumbrados a comer en casa lo que nosotros comemos, que ya sabéis lo que es, luego ven ese otro tipo de cosas y les llama más la atención. Es que es inevitable, está hecho para eso. ¿Sí? Por eso, oye, nosotros intentamos pues evitarlo todo lo que podamos. El pan de la abuela, 99 céntimos y ya sabéis, rebanado. Y luego tengo por ahí dos barritas que ya las habíamos sacado de la bolsa también, 100% integral. Y ya solo me quedan los cereales de maíz, los copos de maíz, que estos son sin azúcares añadidos. Y también las cebollas. Nada más, ¿verdad? Muchas gracias por verlo y hasta la próxima. Chao.